fire. Only true desire. Swear I'm not a liar. You should dance with me. I don't usually go out this late at night. To the place of the end. Bienvenidos a mi canal. Hoy venimos con una pregunta que me llevan haciendo hace mucho tiempo. ¿Cómo sobrevivir a un ultra trail? Esta es una pregunta que aún ahora me la hago yo y se hace muchísima gente. Bueno, primero de todo, para la gente que no lo sepa, un ultra trail es a partir de la distancia maratón. O sea, si la maratón son 42 kilómetros, pues a partir de 45 ya sería un ultra, ¿no? Entonces, todo lo que sea más de distancia maratón es un ultra trail. Vale. Sabiendo eso, yo voy a hacer una definición para un ultra trail de más o menos 100-120 kilómetros. O sea, que sea un ultra trail que para una persona que esté empezando y su único objetivo es intentar sobrevivir a ese ultra trail, digamos que normalmente te tienes que comer una noche. Entonces, el primer paso que hay que hacer es intentar sobrevivir a esa noche. Si la salida es a las 11 o a las 12 de la noche, hasta las 6-7 de la mañana, son 6-7 horas de noche en la que peligra realmente el sobrevivir a ese ultra trail, donde mucha gente, la mayoría de la carrera, se retira. Entonces, en el tema de la noche es muy importante. El tema de las caídas. Muchísima gente se cae. ¿Por qué? Porque acabas de salir, te sientes fresco, crees que lo controlas todo, tienes ganas de demostrar, te sientes fuerte. Entonces, otro de los problemas también que hay, aparte de las caídas, es el tema de perderse. Quieres correr mucho pero se ve poco y entonces te pierdes, pues las balizas no se ven tan bien por la noche. El tema del sueño, también lo que le pasa a mucha gente, que la salida es a las 6 de la mañana y a lo mejor son las 12 de la noche y se queda medio dormido. Entonces el tema del sueño es muy importante. ¿Cómo solucionamos, por ejemplo, estas tres cositas? Pues muy simple. El tema de las caídas, ¿cómo? Yo os digo lo que a mí me funciona y lo que yo recomiendo. Tema de las caídas, ritmo más lento. O sea, cuando salimos una carrera por la noche, un ultra muy largo, hay que ir más lentos. Porque mentalmente vamos muy cansados, porque tenemos que estar enfocando en una lucecita, que es donde enfoca el frontal. Entonces, el tema es intentar ir un poquito más lento, sobre todo en las bajadas, para no tropezarse, no caerse, ¿eh? El tema de perderse, pues bueno, hay dos maneras. Una, que es la que suelo hacer yo, que es meterme en un pelotón o con gente, dos o tres personas, que veo que van a un ritmo más o menos que se ha parecido al mío, y entonces es una manera de no perderte, porque entonces vas en un pelotón y seis ojos ven más que dos, ¿eh? También otra manera es llevar el track en el reloj, ¿eh? El tema del sueño, el no quedarse dormido, el mantenerse despierto, hay varias maneras. El hablar, aunque sea con uno mismo, tomar cafeína, el tomar bastante azúcar, son todo temas que van muy bien. El tema de la cafeína y el azúcar, como os he comentado. Luego, muy importante para sobrevivir, cuando ya hemos sobrevivido, por ejemplo, la noche, es tener para un ultra trail una opción B y una opción C. ¿A qué me refiero con esto? Tú sabes que en un ultra trail va a haber momentos que no tienes ganas, ¿qué vas a pensar? ¿Qué hago aquí? Momentos en los que te van a doler otras articulaciones, momentos que a lo mejor te entra una pájara. Entonces hay que tener una opción B. Si me quiero retirar, ¿qué hago primero? Por ejemplo, yo decía, pues bueno, si tengo claro que me quiero retirar, primero me siento. Lo pienso detenidamente, pienso qué es lo que tengo, qué es lo que me pasa. La opción C, por ejemplo, es, bueno, pues si llego al siguiente habituamiento, paro, como, bebo y hablo con la gente. Y veo si me motivo, ¿vale? Entonces, tener opciones de cuando, o sea, tener opciones de si sabes que te va a pasar algo. Luego, otra manera de, ¡buah, Juli, es que no sé cómo correr 120 kilómetros o ciento y pico! Muy simple, no lo veas así. Es como la gente que empieza a hacer una maratón. Le digo, ponte pequeños objetivos, ¿eh? Pequeñas metas. Entonces, lo puedes hacer en dos maneras. O de habituamiento a habituamiento y tiro porque me toca, que normalmente están entre 8 y 12 kilómetros. Entonces, puede oscilar entre una hora y dos horas cada habituamiento. Entonces, decir, pues bueno, pues al siguiente habituamiento tengo que llegar. Pues 8 habituamientos, pues la carrera son 8 habituamientos. Y así. Y otra por distancia. Pues nada, son 100 kilómetros, pues no pasa nada. Son 10 miles. Entonces, pues me lo fracciono en 10 partes de 10 kilómetros. O me lo fracciono en 4 partes de 21, en 2 de 42. O sea,
Hay que buscar lo que mejor te venga. A mí, por ejemplo, pues me viene muy bien el fraccionármelo. Por ejemplo, si es una carrera de 100, me lo fracciono en dos carreras de 50 kilómetros, como si fuesen dos maratones. Y entonces me la gestiono. Luego es importante saber cuál es tu punto débil. Si sabes que vas a fallar antes de cuádriceps, vas a fallar antes el tema mental, vas a fallar cuando lleves tiempo. Saber cuál es tu punto débil y tener recursos para ello. Por eso se acopla a la opción B y C. Luego, algo que es muy importante, que esto vais a reír mucho de los que sois solteros porque me entenderéis, es tener un as en la manga. ¿A qué se refiere con el as en la manga? Muy simple, pues yo tengo tres. La llamada comodín, la llamada que puedes llamar a un amigo, a un familiar, a la pareja. Yo he llamado, bueno, de todo. Cuando realmente estás hundido, te quedan kilómetros, hay que tener que caminar una hora y no te vas a retirar porque es duro de cabeza y quieres terminar la carrera y ser finisher, la llamada comodín te puede salvar la vida y te puede hacer cambiar actitud de me quiero retirar a venga, va, vamos, ¿sabes? La segunda es música. Llevar música y ponerse en un momento concreto, es canciones concretas que sabes que te van a motivar, ¿eh? Y que te van a hacer tirar esas ganas que tienes dentro. La tercera, pues saber jugar con los habituamientos o con las bases vida. Y entonces tener cambio de ropa, alimentación específica, cosas que sabes que te van a sentar bien, ¿eh? Luego, algo muy importante para subir un ultra trail, aunque no lo creáis, es tener una buena estrategia. O sea, una estrategia de carrera y de nutrición. O sea, saber que si vamos a llegar, pues en una hora me meto un gel, tal. No, ya sabéis que las bases son 1 litro por hora y 300 calorías. Pero bueno, yo siempre recomiendo de más o menos tenerlo ya entrenado, saber bien qué vas a comer, saber que si hace mucho frío, qué te apetece más. Si hace mucho calor, ¿qué te va a apetecer más? Yo, por ejemplo, cuando hace mucho frío me apetece más chocolate, ¿eh? Cuando hace mucho calor, pues ¿qué me apetece más? Caldo de pollo. Por ejemplo, a mí algo que siempre me funciona son los dátiles, ¿eh? Hay gente que le funciona bocadillos, pasteles. Yo soy de los que piensa que no, que solo en los habituamientos hay que depender de lo líquido. El sólido siempre hay que llevarlo encima. Hay que intentar llevarlo encima, no depender de la organización. Es lo mejor que podéis hacer. Vale, cuando tenemos ya una estrategia de nutrición, tenemos una estrategia de carrera. ¿A qué se refiere estrategia de carrera? Pues saber si va a venir un kilómetro vertical, si la carrera es sube-baja, si la carrera son dos subidas duras. ¿Por qué? Porque si no viene una subida dura, sabemos que ahí tenemos que comer, ahí tenemos que meternos la cafeína, porque no nos vamos a meter toda la comida en la bajada, para luego vomitar o que no se te mal el estómago. Entonces es muy importante saber lo que nos espera, ¿eh? ¿Qué tipo de temperatura? Si hay la cota máxima de altura, si ahí va a hacer falta más material o menos material. Y ahí pasamos al siguiente guioncito, como lo llamo yo, que sería el tema del material. El material antes de un ultra, 15-20 días antes, hay que tenerlo bien probado, llevar siempre de sobra, eso de llevar guantes de látex, gorro de látex, no lo he hecho yo en mi vida. Creo que ni siquiera los pros deberían hacer eso. Pienso que al final sales a la montaña, aunque sea una organización y tengas ese aval, puedes tener muy malos momentos, así que se puede jugar un poco con la ligereza, en el sentido, pues voy a ir en tirantes y manguitos y un cortaviento en vez de llevar una térmica y tal, puedes jugar un poco con eso, pero siempre sabiendo que puedes pasar un mal momento. Así que si estás empezando y no tienes muy claro nada, no vayas demasiado ligero. Lleva toda la ropa encima, de verdad. Más vale que sobre a que falte. Si eres friolero, llévate ropa de frío. Si eres caluroso, pues plantea también esa situación. Eso es importante, ¿eh? Siguiente. Para mí la parte más importante en ultra trail son dos. La parte física y la parte psicológica. La parte física, evidentemente hay que entrenar y tener un buen entreno. Esto ya haremos otro vídeo, pero habría que tener un buen entreno de volumen y de intensidad, como de fuerza en el gimnasio. Pero bueno, el tema psicológico, el tema mental, el más importante, es el que te hace seguir aun cuando las piernas no van. Eso es muy importante. Yo, por ejemplo, siempre lo digo, soy más fuerte psicológicamente que físicamente, y siempre buscar la motivación. Entrenar el tema psicológico es muy, muy importante. Y ya, para terminar el vídeo, que no creo que se me vaya, hay que saber aceptar dos cosas para mí, para hacer un ultra trail o ultra distancia. Dos simples cosas. Sí se puede, todos podemos, no hay nadie que no pueda, ¿vale?
Eso lo primero, súper importante que lo metáis en la cabeza y os creáis que sí se puede. Y lo segundo es que no hay dolor. Va a haber muchísimo sufrimiento. El que hace ultradistancia, yo soy ultrafondista, me considero ultrafondista, tienes que saber sufrir. Esto es así. Por eso mi lema es no hay dolor. Porque va a haber mucho dolor, pero muchísimo. Tanto en la competición como en el entrenamiento invisible, el día a día, la carga de volumen, cuando vas al fisio, el cortarte de comer. Ahora, ¿hacemos todo esto para qué? Para conseguir un objetivo y ver que nos podemos superar cada día. Que podemos ser quien queramos ser. Con esto cierro el vídeo. Un abrazo. Ponedme en los comentarios qué técnicas usáis vosotros. Si os ha gustado el vídeo, dale a like. Y prepararos porque van a venir vídeos muy chulos de carreras donde me vais a verlo pasarlo muy mal, pero a la vez muy bien. Así que un abrazo y adiós.